Canal 6 TV. El próximo sábado 18 de mayo iniciará el encostalamiento del río Coatepec a fin de inhibir el riesgo de inundación para más de 20.000 familias del municipio de Chimalhuacán. Esto luego de que más de 1.000 vecinos encabezados por el alcalde Jesús Tolentino Román Bojórquez se manifestaran en el Palacio Nacional en la Ciudad de México. Producto de la movilización, el presidente municipal y el cuerpo edilicio se reunió nuevamente con el director del organismo de Cuenca de Valle de México, Germán Martínez Santoyo, quien asumió el compromiso de que además del encostalamiento, comenzarían con el proceso de licitación a fin de que en 30 días continúen con el revestimiento del río Coatepec en sus 800 metros lineales, obra que se espera concluir después de un mes de trabajo. O sea, esta costanera va a servir de barrera para que estemos seguros de que aunque llueva, no se va a ir hacia las casas. Luego también planteó el ingeniero Garduño que se retire, ¿cómo le llamas a estas? Unas ataguías, que es como una especie de estorbo que está en el lecho del propio canal y que provoca, es más, que provocó la inundación del año pasado. Queremos que el agua fluya libremente, rápidamente, y no queremos, como ya dije, estorbos. Y esas ataguías también se van a retirar de inmediato, y eso hará más ágil la salida del agua. A estos trabajos, el edil sumó la necesidad de que también comience la limpieza del río La Compañía, principalmente a la orilla del fraccionamiento San Lorenzo, para retirar todo el lodo, basura, neumáticos que obstruyen el caudal de aguas negras. Y si hay que ayudar para encostalar tierra y luego ya cuando la obra termine para quitar la costalera, ya que quede todo esto resuelto, lo haremos con mucho gusto. Porque así es como se ha venido construyendo, se construye y se construirá un nuevo Chimalhuacán. Con imagen de Diego Rosales, reportó para Canal 6, Carolina Rubalcaba.